Muy buenos días a todos. En primer lugar, a agradecer la hospitalidad, como siempre, del presidente de la Xunta y también la participación del presidente del Principado de Asturias, por supuesto, al resto de autoridades, al presidente del Parlamento, presidente de la región norte de Portugal, al resto de autoridades. Yo creo que hoy tanto Galicia, Asturias como Castilla y León unimos fuerzas para impulsar el corredor atlántico del noroeste y crear oportunidades de futuro en nuestros respectivos territorios. Yo creo que es evidente, y después de una jornada como esta, es evidente decir, pero hay que decirlo, que tenemos mucho potencial, tenemos también muchas mercancías que son competitivas en cualquier mercado. Pero para estar en esos mercados necesitamos las infraestructuras del transporte que necesitamos y, desde luego, el corredor atlántico y, sobre todo, lo que hoy aquí nos ha traído, el corredor atlántico del noroeste. Por eso vamos a firmar luego una declaración institucional para reclamar la inversión necesaria para que el Gobierno de España dé los pasos decididos para que aprovechen los fondos europeos y lo que yo entiendo y hemos extraído de todas las intervenciones, evitar que haya una España hemipléjica. Creo que, por tanto, debemos dar un paso adelante para que no nos quedemos atrás. El corredor, desde luego, y ya hablo como presidente de Castilla y León, es beneficioso para toda la comunidad autónoma, para las 9 provincias de la comunidad autónoma, incluidas las más alejadas del noroeste, como puede ser Soria. Y también es bueno para toda España y para Europa, porque tenemos que hacer la reflexión qué modelo de desarrollo queremos para el futuro. ¿Queremos zonas despobladas o queremos actividad y población en todo nuestro territorio? Crecer con equilibrio para generar actividad, para generar empleo, para generar oportunidades en todo el territorio de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas. Es esta una infraestructura de transporte por ferrocarril necesaria precisamente para eso, para la cohesión económica, social y territorial. Hablamos de 915 kilómetros a su paso por Castilla y León, de los que 354 corresponden a la conexión del noroeste peninsular. Son cifras, bueno, cuando tenemos una comunidad autónoma en superficie más grande que 20 países de la Unión Europea, pues lógicamente salen estas cifras, 915 kilómetros a su paso por Castilla y León, de los que 354, vuelvo a repetir, son del noroeste. Unas inversiones, lo han visto ustedes, 2.800 millones de euros, con una aportación al Producto Interior Bruto de Castilla y León de unos 3.600 a 4.000 millones aproximadamente. Y hablamos de generar actividad, hablamos también de generar riqueza y hablamos de muchos empleos, de muchos puestos de trabajo. Y hablamos también de sostenibilidad y hablamos de reducir las emisiones de CO2. Yo creo que es el momento en el que las tres comunidades, sin mirar hacia otro lado, pero sí exigiendo lo que consideramos justo, pedimos al Gobierno de España actuaciones para que el corredor se desarrolle con los requisitos, por un lado, y con los plazos también que demanda la Unión Europea, para que esté terminada la red básica en el 2030 y la extendida en el 2040. Desde Castilla y León hemos hecho los deberes. Estamos impulsando la estrategia logística para tener una buena planificación y un adecuado desarrollo del transporte intermodal. Ha hablado aquí el representante de los centros CILOG, que es la Asociación de los Enclaves Logísticos, que están integrados por sector privado, ayuntamientos, el Gobierno de Castilla y León. También hemos desarrollado e impulsado 145 millones de metros cuadrados de suelo logístico industrial en nuestra comunidad autónoma y avanzamos con el tejido empresarial e industrial, que también, por supuesto, y saludo en representación de todo el sector empresarial al presidente de Castilla y León, habéis desarrollado vuestra labor, habéis cumplido con vuestra parte y vuestro esfuerzo nos lleva a ser punteros
en temas como la automoción, la agroalimentación, el sector químico, farmacéutico, aeronáutico, en fin, en muchísimas cosas somos punteros. Y creo que es momento de pedir al Gobierno de España, pues, que haga caso con la declaración institucional que luego vamos a firmar. Financiación adecuada y suficiente. Eso es muy importante. Aprovechando la oportunidad sin precedentes que tenemos con los distintos fondos europeos, los que llaman a la puerta ya son los fondos Next Generation, y desde la máxima lealtad institucional, pues pedir que la ejecución de esas inversiones vayan de igual manera que el corredor del Mediterráneo. Yo creo que más allá de que los presupuestos generales del Estado recojan inversiones similares para los dos corredores, sí que es verdad que hay un desequilibrio en la ejecución de las inversiones. Exigimos, por eso, que el corredor atlántico, y en especial el corredor atlántico noroeste, que tenga el mismo trato que el que se le ha dado al corredor del Mediterráneo. El mismo. No queremos más, pero tampoco queremos menos. Es importante también impulsar el plan director del corredor con la participación de las comunidades autónomas. Se ha designado esta misma mañana, lo anunciaba el presidente de la patronal de Galicia, se ha designado el coordinador, el comisionado, como se le quiera denominar, del corredor atlántico, y queremos reconocer esa labor. Es el primer paso de lo que venimos demandando desde hace tiempo, el primer resultado de esta propia cumbre. Es importante también destacar que estas exigencias las hacemos desde la lealtad institucional, porque esto no tiene sentido si no hay una visión global de España. Y ahí es donde queremos trabajar las tres comunidades autónomas y la comunidad de Castilla y León. Somos una comunidad abierta, somos una comunidad dinámica, somos una comunidad innovadora y tendemos la mano al sector privado, a otras administraciones, colaboramos codo con codo, como se está pudiendo comprobar esta mañana, y quiero que es importante agradecer el trabajo conjunto de las tres comunidades autónomas, del Principado de Asturias, de la Comunidad de Galicia y de Castilla y León. Somos comunidades hermanas y tenemos un ánimo de colaboración que hoy rubricamos. Hemos sido sensibles al esfuerzo de la sociedad de nuestras comunidades autónomas. Sabemos de todas nuestras posibilidades y de nuestro potencial y, sobre todo, somos conscientes del buen hacer que realizamos. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos, sentir legítimo orgullo de todo lo que hemos realizado hasta ahora, pero tenemos que seguir insistiendo en esta línea y por eso vamos a aprovechar todas las posibilidades que se nos ofrezcan para generar actividad económica, para generar también empleo y para fijar población en el territorio, que es algo que nos afecta especialmente a las tres comunidades autónomas. Queremos avanzar y para avanzar más, para llegar más lejos, para abrir más puertas a las oportunidades, estamos convencidos todos de que juntos somos más fuertes, de que juntos llegaremos más lejos y de que juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias.